2000 eta hamarreko maiatzean Bilboko udalak espazio publikoaren ordenantza onartu zuen. Kaleko prostituzioa zela eta herritarren artean zabaldu zen eztabaidari amaiera eman nahi izan zion honela Iñaki Azkunaren taldeak. Baina erremedioa gaixotasuna bera baino okerragoa izan zen Bilboko kolektibo askoren ustez. Prostituzioa aitzakia paregabea izan zen kalean egitenen ekintza oro arautu eta mugatzeko. V Bilbo kaleak berreskuratzeko asmoz Bilboko okupazio mugimenduak sortutako ekimen zabala da. Ordenantza Bilbo eskaparate bilakatzeko prozesuan kokatzen duten eslabuna. Uno de los grandes pilares que ha fundamentado cómo se ha ido evolucionando Bilbo ha sido la fundación esta de Bilbao Ría 2000, ¿no? Que está formada pues generalmente por constructoras, bancos, políticos de la derecha rancia de Bilbao, y es un poco un proceso que le quiere dar pues ese carácter, ¿no?, de una Bilbao destinada al turismo, al comercio, a la economía, desde un carácter más capitalista y no tanto, y un poco sacarla del desarrollo popular. O sea, nosotros es la parte de la ordenanza que queremos visualizar, una parte que es de control social, de restricción y de decir la calle es nuestra y os dejamos que la uséis a nuestra medida y bajo nuestras condiciones. V Bilboko kiden ustez dena superkontrolatua izateko helburuarekin sortu du udal gobernuak ordenantza. Kaleak lehenagotik galduak zituen ordea herri mugimenduak neurri batean, bestelako errepresio mekanismoen bidez. Egoera horri erantzuteko sortu zen V Bilbo ikono horrekin. Eraikinak okupatzaz aparte, kale bai okupatzeko diskurtua izan dugu beti anik, ez? Hor 2004 urte horietan egin ziren saiakera guapo batzu hemen alde zarrean, eta hori Reclaim the Street deitu ziren, ez? Ba, hor garaian Europatik etortzen zelan boladatxo bat hartute eta ondo atera ziren. Eko berezia dan simbolo hartu genuen, hori da azkenan dano dakigun pelikula hori, bendetarena, eta nola doala esaten genuen jo, ba, zeu zerin bi badugu, pues, erabiliko dugu zo zer, jende guztia dakiena, pues harin identifikatuko duena gauza bategaz, ikono bategaz, iraultzailetasun kontu bategaz, eta holan ja, pues sozializatu dezakegu beto. Beste ezaugarri polita da, anonimoa dela, ez? Zailak esan da, bueno, ez. Azkenan, anonimotasun bat bilatu behar dan, nahi baduzu benetan jendea mugitza. 2010-eko maiatzaren 15ean, ba, ara joateko deialdi bat egiten da, lehen aipatutako bideo, pegatina eta kareten bidez, ez? Eta ba, jendeari izaten zaio, kale hartu eta eraman nahi duzuna, eta lan joan zan jende pilo bat, ez? Eta horre ba, bai oso kuriosa izan zala, ba, didez poliziaren erantzuna, eurek entrenatuta daude eskema batean, eta ba, guzti zautzi zitzaien kontu, ez? Egun joan ginen dara, jendea dozein gauza egiten hasi izan, eta orduan aurkitu ziren, ba, eurek, kriston bokatzakin ez dakiz zer tapauta korre gerrarako ematen zuten olako makina batzu bezala, eta errepente jendea biluzik, holan maskaratuta, biluzik aletik korrika, beste batzuk horre eskalatzen BBK-ako edifizioa edo diputazioakoa, beste batzuk, ez, ba, holan, jaten kalearen erdian, beste batzuk, ba, musikarekin. Ekimenaren arrakasta ikusita, aurten errepikatzea erabaki zuten. Maiatzaren 21ean, udal hauteskundetako osnarketa egunean, kaleak berreskuratu zituzten berriz ere. Fue el día de reflexión, que ahí estuvimos debatiendo la, vamos, la, no sé si la, lo bueno o lo malo de esa fecha, y al final pues no pudo salir mejor, porque las días de reflexión suele ser como una fecha un poco peculiar para hacer reivindicaciones políticas, y bueno, fue todo lo contrario, o sea, la calle fue literalmente nuestra, de hecho hasta el tráfico de autobuses que suele tener la Gran Vía paró, los desviaron por otra zona, o sea, un poco la dinámica y la metodología fue un poco la misma, ¿no? Pues una reivindicación, pues como la definían, ¿no? Pues festiva, pero o sea, al final más allá de esa reivindicación festiva hay unos objetivos, hay unos planteamientos políticos súper, o sea, claros y determinados, ¿no? Y la cuestión que tampoco queremos es que sea algo como súper asumido también por el ayuntamiento, que digan, vale, pues esto es una vez al año, salen, montan la jauja y pues ya está, le vamos a dejarles en paz, ¿no? O sea, que cada día la gente se dé cuenta que esa es una fecha simbólica, pero que es una fecha que no es porque sea el 25 de mayo o el 12 de octubre o el 1 de febrero, es que es una fecha concreta, o sea, que tiene que darse todos los días, que la calle es nuestra todos los días y que no solamente se expresa tomando la calle un día, sino se expresa defendiendo un Gasteche,
se expresa criminalizando unas detenciones brutales, se expresa hablando de las cámaras, se expresa de millones de maneras, ¿no? Definiendo el espacio público como un espacio popular.